Las características de su smartwatch es que tiene Bluetooth 4.0, es un smartwatch que vas a poder llamar ya que tiene micro SIM, la RAM es de 32 y la ROM es de 128 MB. Tiene también diferentes funciones como notificación, anti-lost, que es para que por si se te pierde el smartwatch, también en el screen, que sería la pantalla. Tenemos una pantalla de resolución de 240x240 píxeles, el tamaño de la pantalla es de 1.54 pulgadas. Algo que puede ser muy interesante es la batería, que en este caso es de 380.000 amperes. La verdad está compatible con Android y iOS, tenemos diferentes idiomas, el peso del paquete de 0.264 kilogramos y también tiene muchas características como control de sueño, sensor de ritmo cardíaco que vamos a explicar más. Bueno, acá tendríamos el smartwatch. La verdad tienes diferentes funciones, como vemos acá tenemos tres páginas. En este caso acá encontramos el calendario para poder configurar la hora. También encontramos diferentes funciones. Como vemos podemos configurar el formato del tiempo, de la fecha también. En este caso en el calendario. También nos encontramos otra función como darle un estilo al smartwatch. El estilo 1 o el 2, el 3. El 2 es un estilo ya más amateur design. Y la verdad es que se ve muy elegante de esa manera. Pero también tenemos otro estilo que también nos ayuda bastante. Acá podemos ver el reloj analógico, digital o cualquier otro. Podemos seleccionar el estilo 1, el estilo 3. Contamos con tres estilos que la verdad es que son muy interesantes. También acá podemos en este apartado configurar el idioma inglés, francés, español y diferentes idiomas. Encontramos una calculadora muy básica en el smartwatch. Tenemos esta función que es para el brillo. Como vemos ahí hemos bajado el brillo. Si lo deshabilitamos el brillo vuelve a lo máximo que puede estar el smartwatch. Tenemos las unidades métricas, las unidades imperiales que también la vamos a poder ir configurando. Tenemos acá el calendario de la fecha. Podemos seleccionar lo que ustedes quieran. En la segunda página encontramos otras características como por ejemplo las configuraciones, donde podemos ver la iluminación de la pantalla, si quieres que se apague en 15 segundos, las unidades métricas o temporales, las diferentes fuentes que podemos encontrar, y esas son las características básicas. Podemos acá tener los mensajes, escribir un mensaje, recuerden que eso lo sincronizamos y ya está. El teléfono para poder llamar, ya que como dije anteriormente podemos tener micro SIM para poder llamar. Encontramos también la cámara de Android o iOS, que en este caso ven que tienen que escanearlo e instalar la app, que eso lo explicamos más adelante. Como vemos está muy interesante este smartwatch. Acá nos encontramos con una brújula, como vemos acá está la brújula. También encontramos en la tercera página el sensor de ritmo cardíaco para vibrar, el silencio, el timbre también. Como vemos encontramos acá el recordatorio, el tiempo de recordatorio. Y la verdad es que tiene una variedad de funciones que puedes personalizarlas, configurarlas a tu estilo. Encontramos un apartado muy interesante también de Android o iOS. Acá el podómetro, el paso, el peso o todas las configuraciones del deporte. Eso también nos ayudará a controlar las horas de sueños, el deporte. También podemos tener acá diferentes variedades. Eso sería lo principal que podemos encontrar en este.
para poder sincronizarlo descargas, o más bien con un código, o puedes descargar esta aplicación que se llama BT Notification. La podrás encontrar en la Google Play o en la descripción de este video. Puedes actualizarla, lo bueno es que la Google Play viene en la última versión. Como vemos, es para especialmente para el AirWatch R10. Control remoto, captura remota y diferentes funciones vas a encontrar. Acá puedes registrarte o simplemente loguearte si ya tienes un. Para poder sincronizarlo con el celular, demasiado sencillo, te vas a Bluetooth, pones marcador BT y lo sincronizas activando tu Bluetooth de tu dispositivo. En ese caso es el Motorola Moto X segunda generación. En la aplicación BT Notificación para el smartwatch AirWatch R10 vas a poder encontrar muchas funciones. Por ejemplo, acá los mensajes, si quieres que te lleguen en notificación en el smartwatch, la accesibilidad, también vas a poder acá encontrar el sport, las horas de sueño, que ya las vas a poder configurar a tu gusto. Podrás cambiarle el nombre al dispositivo en Bluetooth, el smartwatch. También en el Sync Data, que es un apartado para ver las cosas que has almacenado en los días que has hecho deporte. Podrás cambiar la clave. También tiene otros apartados muy geniales que los vas a poder configurar a. Una vez ya sincronizado, vas a poder también escuchar la música en el smartwatch, ya que tiene un altavoz o un micrófono también para poder hablar. Solamente diriges a la música una vez que lo hayas sincronizado y ya podrás escucharla, bajar o reducir el volumen. Ahora veremos el apartado más esperado, que es el sensor de ritmo cardíaco. Este funciona muy bien, solo te lo pones en la mano, acá, como vemos en la muñeca. Una vez hecho eso, si está en verde, ese apartado que vemos acá, es porque ya está
midiéndote el sensor, como vemos ahí está, porque lo hemos apagado, pero vemos que ahí está. Si tú lo seleccionas, ya está en verde, así que cuando esté en verde es porque está activo. Este ha sido la review completa y el unboxing del smartwatch inteligente ReWatch R10. Si te ha gustado, puedes darle un like y suscribirte. Hasta la próxima y que tengas un